bienvenido al programa cívico. Como número uno tenemos honores de bienvenida a nuestro lábaro patrio, acompañado de los toques marciales de la banda de guerra. Compañeros alumnos, entregamos esta bandera a la generación que nos sucede, esperando que quienes formen parte de esta propia generación la conserven, la veneren y la honren en cada uno de los actos de su vida, hasta llegar al sacrificio si fuere necesario, porque esta nueva insignia simboliza la esencia del heroísmo, de la vida y el sacrificio de quienes al morir bajo su sombra nos llevaron patria y libertad. Compañeros alumnos, ven aquí ante nosotros la bandera de la patria que acabamos de recibir, bandera que nació con la independencia de México, como símbolo de las glorias y libertades de sus hijos, bandera que ha sido muchas veces acribillada por las balas, pero nunca arreada sin honor, la bandera cuyas sombras han muerto bendiciendo a su patria tantos mártires, la bandera en cuyos pliegues se envolvieron los niños héroes de Chapultepec. Protestamos y os juramos defender esta sagrada bandera, que es la de nuestra patria, y llegado el caso, derramar por ella nuestra sangre. Flanco derecho, yo. Paso de lado,
bienvenida a los alumnos que hoy egresan con un fuerte y caluroso aplauso. Primeros lugares a nivel sector y participación excelente a nivel estatal en proyectos de tecnología. Para mí es un honor también contar con la presencia en la mesa de presidio del profesor Remigio Francisco Domínguez. Él fue el fundador de la Escuela Secundaria Técnica número 203 de esta comunidad durante su gestión en el periodo 2001. Me siento muy satisfecho por la presencia y muy a gusto por la presencia de todos ustedes en esta 43 y en San Cristóbal, la Chihuac, nos falta una alumna. Felicidades, alumnos que hoy egresan. Disfrutemos todos de esta fiesta. Gracias. Bienvenidos. Se le felicita a todos los padrinos de los alumnos que pasen a sus sillas correspondientes para acompañar a estos muchachos. La alumna Galilea Peralta Contreras, quien obtuvo el tercer lugar en aprovechamiento académico con un promedio de 9.3. Fuerte los aplausos. También obteniendo un tercer lugar, la alumna Belinda Yalitza Reyes Felipe con el promedio de 9.3. Un fuerte aplauso. Ahora es el turno
a los alumnos del segundo grado. A la alumna Citlali Simón Estrada, con un promedio de 9.7, obteniendo así el primer lugar en aprovechamiento académico. ¡Fuertes los aplausos! Obteniendo un segundo lugar, el alumno Joan Amado Arroyo González, con un promedio de 9.6. ¡Un fuerte aplauso! A la alumna Adriana Denise Gallardo González, obteniendo un promedio de 8.9 y así colocándose en el tercer lugar de aprovechamiento académico. ¡Fuerte el aplauso! Toca el turno a los alumnos del tercer grado. Se prepara la alumna Brenda Ríos Andrés, quien con un promedio de 9.5 obtiene el primer lugar en aprovechamiento académico. Un caluroso aplauso. A la alumna Isineli Morales Guzmán, obteniendo el segundo lugar en aprovechamiento académico con un promedio de 8.6. Un merecido aplauso al alumno Eliuda Anastasio Méndez, quien también con un promedio de 8.6 obtiene el segundo lugar. Fuerte y merecido los aplausos. Al alumno Edwin Giovanni Jerónimo Pablo, obteniendo el segundo lugar con un promedio de 8.6. ¡Fuerte el aplauso! Cerrando esta tabla de aprovechamiento académico, se encuentra la alumna Iris Yulitza Martínez Miguel, quien con un promedio de 8.5 obtiene el tercer lugar. ¡Fuerte los aplausos! Quiere otorgar un reconocimiento a una profesora que por su ejemplar disciplina, su puntualidad, su profesionalismo y su amor por el trabajo merece precisamente este reconocimiento. Es la profesora Patricia Almadelia Herrera Bautista por fomentar en los alumnos los más altos valores y por ser una excelente trabajadora de la educación. Voy a pedirle al profesor Remigio Francisco Domínguez que sea quien entregue este reconocimiento. Felicidades, profesora Pati. La próxima vez que alguien se queje de que ha cometido un error, díganle que puede ser algo bueno, porque sin imperfección ni tú ni yo existiríamos. Como número 6, entrega de presentes a los alumnos más sobresalientes, quienes representaron a la Escuela Secundaria Técnica número 203 en las disciplinas deportivas y actividades culturales, y el alumno José Alfredo Marta Villalobos, quienes desempeñaron su esfuerzo en el área de educación física, en las disciplinas de atletismo, en pruebas de pista y campo. Que se escuchen esos aplausos. Haciendo énfasis
que estos alumnos obtuvieron los primeros lugares en dichas disciplinas. Solicito la presencia de los siguientes alumnos: Eliud Anastasio Méndez, Iris Yulitza Martínez Miguel, Brenda Ríos Andrés, Gladys Fátima Anastasio Velasco, Denise Velasco López, Digna Chávez González e Isineli Morales Guzmán, participando en el área de educación física en la disciplina de la escolta, obteniendo el segundo lugar en Villa Alta. ¡Fuertes los aplausos! Muchas felicidades, jóvenes, bien merecidos se lo tienen. Un fuerte y caluroso aplauso para todos nuestros jóvenes que dan muestra de la dedicación y el esfuerzo. Gracias, jóvenes, por poner en alto el nombre de San Cristóbal Achiroaco. Música nos van a deleitar una vez terminadas las fotos de generación.
pista, la pista está disponible. Eso, adelante macho, adelante macho. Ahí están las gatunas disfrutando, gozando con el maestro. Muy bien hecho, muy bien hecho. Vayan sacando, vayan sacando. A la pista vamos, a la pista nueve. Pero también los maestros y los alumnos tienen el suyo al sangre.